Hey, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en un nuevo video. Hoy, como ven, les traigo Kirby and the Amazing Mirror. Este es un juegazo para su época e incluso ahorita también sigue siendo un juegazo, aunque ya sea un poco menos conocido. Al menos no sé si ustedes lo conozcan. Yo sí, como lo ven. Ya lo había jugado desde mucho antes, pero no subí al canal porque en ese tiempo no tenía. Así que como vemos, aquí está la introducción. Vamos a quitarla, saltarla y vamos a darle en Start. Para los que no sepan cómo lo descargué, simplemente es una ROM del GBA, de emulador de Game Boy Advance para celular. Lo pueden ir a buscar en Google, en Play Store. En Play Store hay uno que es gratis y si quieren descárguenselo, pero ahí no creo que se pueda, no se puede guardar la partida, así que se lo recomiendo mejor en Google. Buscarlo así como APK y listo. Igual con la ROM, nada más pones en Google ROM de tal juego y listo, en este caso Kirby. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a darle en una nueva partida porque ya había jugado algo. Como ven, tengo 9%. Nada más era para probar el juego, así que vamos a darle en Finder. Vamos a darle en Start. Como ven, también se puede jugar con otro jugador. Eso ya lo había intentado con Pride of Cry, pero se fue y no pudimos grabar más cosas, así que pues esta vez lo jugaré solo. Así que vamos a iniciar. En lo que voy en el gameplay les voy a comentar algunas cosas que quiero hacer con este juego, así que vamos a ver la cinemática. Bueno, era cinemática, pero ya no. Trataré que no tarde mucho este video, ya que casi no me gustan videos largos, pero si tiene el motivo de hacerlo, pues bueno. Para los que no conozcan Kirby, este juego es un simple, es muy simple, solamente tienes que transportarte en estos espejos y irte matando a los enemigos. Algunos enemigos te dan más cosas, más poderes y eso. Y también, como ven, tengo aquí a mis amigos, que son cuatro. ¿Cómo consiguió el alien tan rápido? Yo no, no lo sé, pero bueno. Ese es un poder que nos podemos dar. A ver. Qué raro que haya salido ya con el alien. En serio. Esos dos son hats. Por lo visto yo no me sabía ese truco de que había un alien al principio. Aquí tenemos un espacio en el mapa y vamos, desbloqueamos esto. Aquí están los controles para llamar y para nuestro celular que tenemos para llamarlo. Vamos a ver la cinemática. Ok, rompieron los cristales. Kirby negro. Vale, vale. Aquí están nuestros portales. Tenemos que conseguir todos los cristales de este espejo para completar el juego y irnos al final a enfrentarnos a lo que vimos. Por ejemplo, vamos a entrar aquí para que sea el primer mundo. Típico de empezar un mundo facilillo, y este me lo hice cachitos con mi espada. Pero bueno, si notan algunas fallas de audio, no sé en serio por qué lo pasa. Pero trataré de subir ya gameplays comentados, ya que esto en verdad me molesta tanto. Tantas fallas de que se me va la voz en algunas partes, a lo mejor ahorita ya se me fue. Pero lo más que nada, creo que lo importante es el gameplay de fondo, no tanto el comentario. Bueno, sí, comentario, pero o sea, ¿qué les entretiene más? ¿Ver, escuchar a alguien hablar o ver qué está jugando? Por ejemplo, a mí me gustaría más ver qué está jugando. Así que espero que no les moleste esto. Discúlpenme, trataré de arreglarlo ya. Subir gameplays distintos a lo demás.
Y ahorita que ya tengo más cosas para poder grabar bien y editar todo eso. Así que vamos, seguimos aquí. Vamos, esto. Ah, nos mataron. Vamos, nos lo tragamos. Eso, seguimos teniendo la espada, qué suerte. Aquí hay otro de espada. Maldito. Vámonos. Estas cosas amarillas roban cosas. Roban los poderes. Y ellos no dan ningún poder. Agarramos el tomatito. Eso. Vámonos. Vámonos a la. Tenemos que llegar al espejo. Listo. Vamos subiendo. Yo quiero mi espada. Eso. Vamos. De este juego quiero hacer una miniserie. Mira aquí yo. Ay, no lo agarramos. Sí, como les comento, este juego lo quiero hacer también como una miniserie como la que tenemos de Super Mario Bros. Para que sea, como decirlo, más contenido en el canal, y eso me alegraría mucho que le den mucho apoyo a este primer capítulo, por así llamarlo, de este grandioso juego de Kirby. Trataré de que los capítulos no duren mucho para que nos aburran. Así que, pues, como ahorita llevamos 6 minutos, no sé si me va bien la voz, si llevamos los 6 minutos. Si no, llevamos menos o llevamos más. Depende. Espero que me entiendan. Así que vamos a vernos aquí. Eso. Vamos. Les comento que la canción de fondo que tendrá, espero que la tenga, la verdad, es la de... No, quitamos esto. Es una canción de... Bueno, no una canción... Bueno, es una canción, es un remix de Punyazo. Les dejaré en la descripción su canal para que lo vayan a visitar. Espero que sí consiga la canción. Si no, verán este gameplay de resubido. Si no puedo, así que vamos. Vamos aquí. Vamos a matarnos a este. Este de hielo que la verdad molesta mucho. Mr. Frosty. Ese no sirve para nada, pero bueno. Okay. Vente para acá, vente para acá. Eso. Aviéntame otro de hielo, aviéntame otro. Aquí viene. Eso es, lo matamos. Nos lo comemos. Bueno, vamos, seguimos aquí. Más al rato les subiré lo que sería nuestra segunda serie, Mario Bros. A lo mejor es la espera, pero lo subiré al rato para que sean dos gameplays este día de hoy, a ver si puedo. Si no, pues ya lo tendrán mañana de todas formas. Como ven, aquí está el botón. Lo apretamos y ahora es. Tenemos una zona más descubierta, como ven todos. Este es el mapa. Creo que el día de hoy nos quedaremos aquí, ya que no quiero que sea tan largo los videos últimamente, porque por lo mismo de que se me va la voz y eso. Así que, pues, espero que esto no les moleste. Así que nos vemos al rato con Super Mario Bros. 3 para seguir así. Y espero que le den apoyo a este primer episodio, que no es tan largo, pero discúlpeme, pero bueno, seguiremos así. Voy a adelantarlo un poco para que no se pierdan de tanto. Así que, pues bueno, igual que Mario, nos vemos al rato. Espero que les haya gustado, apóyenlo mucho con los likes y comentarios. No se olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.